Vamos a iniciar con las noticias. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó que la nueva sala de lo penal declaró inadmisibles los recursos de casación que habían interpuesto los implicados en la masacre de los jesuitas. Con esto, la FGR podrá continuar con el proceso para hacer justicia en este caso. Vea. La Sala de lo Penal dio razón a la Fiscalía General de la República a través de este documento en el que se declaraban inadmisibles los recursos de casación interpuestos en el proceso penal instruido en contra de los imputados René Emilio Ponce, Juan Orlando Cepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano y Alfredo Félix Cristiani, principales procesados en el caso de la masacre de los jesuitas. Según el informe de la Sala de lo Penal, los imputados son los acusados por el asesinato de Ignacio Ellacuría de Beascoechea, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pedro, José Joaquín López y López, Armando López Quintana, Julia Elba Ramos y Cecilia Maricet Ramos, los 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras. El hecho fue cometido el pasado 16 de noviembre de 1989 por el Batallón Atlacat de la Fuerza Armada bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce en la administración del expresidente Cristiani. El proceso será retomado por la Cámara Tercera de lo Penal y por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador para que se pueda hacer justicia en este caso que había quedado en la impunidad. El 16 de noviembre del año pasado, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó un recurso de amparo en contra de la resolución pronunciada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se decidió declarar sin lugar una serie de recursos de casación que daban por cerrado el caso jesuitas. Delgado aseguró que como fiscal debe promover la búsqueda de la verdad en torno a los hechos que sucedieron cuando un grupo de elementos de la Fuerza Armada cometieron acciones que mancharon el honor de ese grupo castrense. El 5 de enero de este año, la Sala de lo Constitucional falló a favor del amparo, con lo que se dio paso a la reapertura del caso contra los implicados en la masacre, entre ellos varios ex jefes militares, el expresidente Alfredo Cristiani y más involucrados, por considerar que la resolución de la Sala de lo Penal tuvo como efecto la vulneración de los derechos a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad por haber aplicado injustificada e inconstitucionalmente una causa de extinción de la responsabilidad penal. Para conocer más sobre esta resolución emitida por la Sala de lo Penal del país, nos enlazamos con el periodista Edgar García, quien se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General de la República y nos amplía sobre este caso que permitirá hacer justicia tras años de impunidad en la masacre de los jesuitas. Adelante. En efecto, nos encontramos en las instalaciones de la Fiscalía General de la República y se encuentra con nosotros el fiscal general Rodolfo Delgado para conversar más sobre esta resolución emitida por la Sala de lo Penal de nuestro país que declaró inadmisible el recurso de casación presentado anteriormente por los imputados en la masacre de los jesuitas. En ese sentido, fiscal, queremos que nos pueda detallar ¿qué es lo que procede en este caso y cómo se estaría dando a conocer esta resolución para la población salvadoreña que por años había estado esperando que se haga justicia en este caso tan emblemático de nuestro país? Bueno, en primer lugar hay que recordar que este acto judicial de la Sala de lo Penal, al pronunciar la resolución este día, es una consecuencia de la resolución que emitió el 5 de enero de este año la Honorable Sala de lo Constitucional, quien le mandó a la Sala de lo Penal que emitiera la resolución que corresponde conforme a derecho. Todo esto es la conclusión de una serie de actuaciones judiciales que fueron, digamos, catalogadas de irregulares, porque todo esto proviene de una primera sentencia emitida el 8 de septiembre del año 2020, en la cual se anuló todo el proceso y las resoluciones que había emitido en su momento el Juzgado Tercero de Paz y la Cámara Tercera de lo Penal. Posteriormente, esa resolución volvió a ser ratificada precisamente por los magistrados Argueta y el magistrado Bolaños en el último día de trabajo, antes de que asumieran los nuevos magistrados. Esto es en el mes de junio del año 2021. Después de que esa sentencia queda
queda firme en vista de la resolución de los antiguos magistrados es que presentamos nosotros la demanda de amparo en contra de esta resolución y con esta resolución de este día, la Sala de lo Penal nos da la razón. Fiscal, importante mencionar el hecho de que esto reafirma el trabajo que ustedes están ejecutando como Fiscalía General de la República para poder hacer justicia en este caso, y en ese sentido conocer también cuáles son las instancias judiciales que van a retomar este caso según lo que ya se ha conocido anteriormente y ante las solicitudes que ustedes han presentado como Ministerio Público Fiscal. Bueno, como Fiscalía en realidad lo que estamos tratando de hacer es de promover la acción de la justicia en estos casos que han sido catalogados como de irregulares en cuanto a su trámite en las diferentes instancias judiciales. No hemos escatimado esfuerzos para presentar las demandas correspondientes ante la Sala de lo Constitucional. Posteriormente, ese tribunal le ordena a los tribunales, a la Sala de lo Penal y a los tribunales inferiores que precisamente empiecen a emitir las resoluciones que correspondían y que garanticen el acceso a la justicia a las víctimas. Nos da la oportunidad de que el caso pase al juzgado en el cual se conoció del requerimiento en el año 2000 y en la cual la Fiscalía General de la República había solicitado el sobreseimiento definitivo de los involucrados. Algo con lo que no estoy de acuerdo, pues considero de que es necesario conocer la verdad sobre estos hechos tan lamentables que se dieron en el marco de la guerra que existió en nuestro país. El mensaje a los familiares de estas víctimas y por supuesto a la población salvadoreña, fiscal, que por años había estado esperando un acto como este y que por supuesto se ejecutaran todas las acciones necesarias para retomar este proceso judicial en contra de los implicados de la masacre de los jesuitas. Hablamos que también está involucrado un expresidente de la República en este hecho. Bueno, el mensaje es claro. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte precisamente para que las pruebas desfilen dentro del proceso de una manera adecuada. Ya la Sala de lo Penal también estableció cuál es la legislación aplicable para este proceso, que es en base al Código Procesal Penal de 1998, el cual da muchas herramientas similares a las que tenemos en la actualidad, precisamente para conocer y valorar cada uno de los elementos probatorios que nos permitan lograr que este caso no quede en la impunidad. Muchísimas gracias, fiscal, por su tiempo. Y bueno, escuchamos parte ya de esta resolución de la Sala de lo Penal en torno a la masacre de los jesuitas y, por supuesto, como mencionamos anteriormente, es un hecho que había quedado en la impunidad. Sin embargo, ahora, gracias al trabajo que está ejecutando la Fiscalía General de la República, liderada por el fiscal general Rodolfo Delgado, se podrá hacer justicia en torno a este caso. Gracias, Vanessa Moya. Y en Europa, Francia aprobó el pasaporte de vacunas que impondrá significativas restricciones sociales a las personas que no estén inmunizadas contra el COVID-19. Esta medida es un intento de las autoridades para que cerca de 5 millones de habitantes que rechazan la vacuna se acerquen a los centros habilitados para aplicarse al menos la primera dosis. Grecia multará a partir de este día a los mayores de 60 años que no estén inoculados contra el coronavirus. En medio de un aumento de fallecidos y hospitalizados por el virus, la multa será de 50 euros, pero incrementará a 100 euros mensuales hasta que confirme haber recibido las dos dosis del fármaco. Y en el continente asiático, Beijing, la capital de China, ha endurecido los controles de entrada a la región tras detectar un contagio por transmisión local de la variante Omicron. A poco más de dos semanas de que inicien los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital, el caso fue identificado en un edificio de oficinas, por lo que fue cerrado en su totalidad con los trabajadores dentro, mientras las autoridades sanitarias realizan pruebas obligatorias para descartar o confirmar más contagios. Y otro de los lugares donde se ubicaron las cabinas para la realización del tamizaje fue el Candelaria de la Frontera, en Santa Ana, donde se efectuaron 500 pruebas PCR de forma gratuita. A la fecha, desde el inicio de la pandemia, se han efectuado 1.557.257 pruebas.
A las personas que le detecta el virus, se les envía un kit de medicamentos para prevenir complicaciones con el coronavirus. Comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí en La Minuta SB.